¿Escucháis esto? ¿Escucháis esta chicharra? Chicharra es igual a calor. Así que aquí estamos. Bienvenido a Mariajo Outdoor y muchas gracias por pasarte por este canal. Aquí, me dice el cámara que aquí. Bueno, hoy vengo a haceros una colaboración, la presentación de una colaboración con la marca ucraniana BPS Nike. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que si quería hacer una colaboración con ellos, que escogiera cuchillo. Y bueno, tengo que decir que eso de que escogiera cuchillo es un poco relativo, porque tú te vas a la página, escoges el cuchillo que quieres y ahora te dicen, este no, bueno, este tampoco. Digo, bueno, pues dime cuál puedo escoger y yo escojo. Y bueno, ya como he visto que hay otros compañeros que han hecho también presentaciones de esta marca, pues he tratado de escoger alguno que no esté pues muy revisado en YouTube. Así que nada, este es el cuchillo en cuestión. Viene en esta cajita, una cajita muy básica con las letras en verde fosforito. Ay, madre, las chicharras. Y bueno, aquí está el cuchillo. Os lo voy a presentar. Voy a sacar primero. A ver, espera un momentito que os quiero enseñar primero la funda. Bueno, viene con unas pegatinas, con un código QR para que directamente desde aquí vayáis a la página, a bichear un poquito. La verdad que tiene cosas chulísimas. De verdad que sí, ¿eh? Son cuchillos, no son muy baratos, pero tampoco tienen un precio bastante, bastante bueno. Bueno, mirad, esta es la funda, es una funda bastante gruesa, negra, es de cuero, viene con los remates en blanco, en una costilla, bueno, está bastante bien, y como veis, viene con un ferroserio, que viene aquí metido y cuesta un trabajo. Mirad qué bonito es. A ver. Ahora os digo las características de la madera. Y bueno, la verdad que una vez que tú lo pones aquí, se queda muy bien así. Se queda muy bien ajustado y esto de aquí no se cae. De todas maneras, se le podría poner, como trae aquí su agujerito para el cordón fiador. Se hace un agujerito, se pasa por aquí y ya pues se quedaría mucho más ajustado. Bueno, aquí viene el nombre de la marca. Y bueno, como veis, pues tiene la posibilidad de ponértelo en porte alto y porte bajo. Inconveniente, bajo mi punto de vista, que si tú te lo quieres poner aquí, pues esto te queda aquí colgando, ¿vale? No tienes la opción, que hubiera sido fácil, ya que trae aquí el remache, que hubiera sido un clip o alguna forma de apertura y cierre, que tú esto lo puedas quitar. Incluso este igual, para ponértelo y quitártelo del pantalón, pues no tienes que quitarte el cinturón. Pero bueno, esto se le pone un mosquetón aquí y te lo pones y ya está. La verdad que la funda es muy bonita, se ve de bastante calidad. Y nada, voy a por el cuchillo y os los enseño. A ver, el cuchillo, este viene protegido por este cartoncito, con la misma, así, para que lo veáis bien. Y es un Scandi
de los que a mí me gustan. Este cuchillo es una pasada. Bueno, el cuchillo se llama Black Hawk Adventure, ¿vale? Es súper chulo. La madera es una madera muy bonita, que es muy poco vista aquí en España. Es la madera de nogal, de pantano, ¿vale? Porque es una madera que ha estado mucho tiempo debajo del agua, es una madera que está viva, no está muerta, y se ha quedado como fosilizada después de tantos años, una madera muy dura y es muy bonita. Bueno, aquí pone el nombre bueno, la cuchillería, de la marca. Bueno, mirad, a ver qué os cuento. Bueno, las características, la hoja es lo que es la mesa, son 3 centímetros. Luego, lo que es el grosor son 2,7, 2,8, 2,8. El largo total son 25 y medio. La hoja son de 13 y medio y el mango de 12. ¿Vale? Tiene un peso, creo que son de 170 gramos lo que es el cuchillo y 310 si lo cogemos con la funda y el ferrocerio. ¿Vale? Es un cuchillo que para mí, para mi mano, va muy bien porque no pesa, tiene unas dimensiones bastante buenas. El único problema, y eso que todavía no lo he utilizado, ¿eh? Pero yo tocando los tornillos, lo que es la tornillería que ajusta el mango, lo que veo es que sobresale muchísimo. No sé si lo llegáis a ver, si lo llegáis a ver, que está como muy superficial y además está rasposillo. O sea, que esto habría que haberlo, para mi punto de vista, haberlo metido, ponerlo más planito. Y es que vienen los dos iguales. No sé si será un problema a la hora de cogerlo, que te pueda pasar factura en el momento en que estás trabajando con él. Y nada, la verdad es un cuchillo que tiene una pinta espectacular y la madera me encanta, me encanta. Así que nada, vamos a coger un palito y vamos a hacerle algunas pruebas, ¿no? De esas que a mí me gustan. Vamos a darle caña al cuchillo, que es como a mí me gusta probarlo. Venga. Bueno, mira, vamos a hacer una fricada, ¿vale? Bueno, mira, esto es un tensiómetro, no sé si veis que está a cero, ¿vale? Pues la idea es que yo tirando, pues voy a ver cuánta presión hay que hacer para cortar este cordino con este cuchillo. Es una forma de saber qué cuchillo corta más, qué cuchillo y qué cuchillo corta menos. Se puede medir en libra y en kilo. Lo voy a poner a cero porque esto es muy sensible y solo con moverlo ya me está marcando 7. Lo voy a poner a cero otra vez. Vale. Y voy a tirar. Vale. Y esto es lo que marca. Esto es lo que marca. Vale. Pues después del uso, vamos a hacer otra vez la misma operación a ver si ha perdido algo de filo y si cuesta más trabajo de cortarlo. Marca 4,99 kilo, ¿vale? Entonces nada, vamos a batonear, bueno, vamos a pelar un poquito un palo y demás y después volvemos a utilizarlo a ver qué tal funciona. Yo tenía un palito aquí, bueno, aquí sabéis que lo que hay es eucalipto y no hay otra posibilidad de coger otra madera. Y bueno, ya como veis he probado una mejilla porque no me podía aguantar. Y bueno, esto siempre os digo, yo me encantan los filos Standee y la verdad que corta muy bien, ¿eh? Corta muy bien este cuchillo. A ver si me acuerdo. Y si no, dejádmelo en comentarios. ¿Sabéis qué tipo de acero lleva este cuchillo? Es en acero inoxidable, ¿eh? Ahí os lo dejo, lo buscáis y me lo dejáis en comentarios y así sé si habéis llegado hasta este punto del vídeo. Bueno, la verdad que va muy bien. Voy a intentar hacer
No me he traído guantes porque los tengo. Estamos de mudanza, chicos. Por eso no estamos por el canal tan con tanta asiduidad como queríamos o quisiéramos, porque no se puede. En septiembre volvemos con más vídeos, con más fuerza y probando más cachivaches. Y bueno, por eso no tengo los guantes, que era lo que quería deciros. La verdad que entra la madera muy bien, como veis. Espero que lo estéis viendo, ¿eh? Bueno, mira, muestra. No sé, aquí. Otra. Bueno, esto yo debería de hacerlo apoyado para no tener las manos en el aire. Pero bueno. Ahí vamos. Y es una forma de saber hasta dónde quiero llegar haciendo muescas. Igual. Bueno, es full tan, como veis, es espiga completa. Bueno, pues lo dicho, va súper bien. Comparándolo con otro de mis cuchillos preferidos, que sabéis que son los Mora, bueno, no tiene nada que ver porque este es más pesado, pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Ya veis que corta súper bien. Bueno, vamos aquí a probar. Tengo una barbaridad. Vamos a batonear y para eso me voy a hacer un mango. Pero mirad qué pedazo de tronco, con lo cual yo esto es que no puedo ni manejarlo. Entonces, le hemos hecho el perímetro con la Plander, con la Baco, ¿vale? Y ahora, una cosa. Necesito fundas para zurdo. BPS, ponte las pilas, ¿vale? Que mira, me lo tengo que poner en el lado izquierdo porque yo soy zurda, pero lo tengo que sacar con mi mano derecha. Que no pasa nada, pero me gustaría tener fundas para zurdas, para zurdos en general. Bueno, la idea es, vente para acá, vamos a hacerlo desde más cerquita. A ver, vamos a batonear aquí un poco para quitarle material. Lo que pasa es que yo tengo más fuerza con la mano derecha, con la mano izquierda. Y aquí, es que no sé ni hacerlo con la mano derecha, pero bueno. Pero mirad, ¿eh? No estoy dándole fuerte. Espera, que no quiero que se caiga. Y mirad cómo se ha llevado la madera. Sí, mejor, porque es que tengo más fuerza con la zurda y más precisión. Ahí va, así sí. De todas maneras, lo que digo, ¿eh? Entra súper bien y ya solo es cuestión de ir dándole sin necesidad de maltratar la hoja en ningún momento. Ahí, despacito, y ahora solo vamos con otro canto. Impresionante, ¿eh? Cómo corta. Y vamos con la última, a ver si le quito un poquito más, porque de todas maneras se va a quedar un mango grande, ¿eh? Sí, la vamos. Bueno, yo es que con esto es que no puedo todavía. Está todavía muy grueso. Vamos a quitarle más material. A ver. ¿Sí? Bueno, la hoja coge esa pátina de la savia de la madera. Y así, poquito a poco, pues vamos a ir dándole forma a este mango.
Está allá afuera. Otro poquito más. Ya sería cuestión de ir poniéndolo finito para que no pinche. Que se resbala. Pero bueno, es cómodo, ¿eh? Escucha, no me doy ni cuenta del tema de los tornillos porque no me llegan a mí, a mi mano. A lo mejor en una mano más grande, lo mismo si os molesta, ¿eh? A mí no, porque yo tengo una mano, en un guante tengo un número 7, con lo cual es una mano relativamente pequeña. Bueno, yo creo que lo vamos a limpiar un poquito, ¿no? Y ya está. Porque tampoco vamos a dejar esto perfecto como para hacer aquí un batón. Bueno, yo creo que con esto va. Bueno, pues vamos a buscar una maderita y vamos a batonear con esto, a ver qué tal. Chicos, vamos a hacer unas virutas, ¿vale? Lo voy a poner aquí, lo clavo, a ver, que esté rectito, con este mazo que hemos fabricado. Ahí, que se quede bien fijo. Le da un poquito más, que dice el cámara que le dé un poquito más, que está muy flojo. ¿Vale? Vale, no me pasa nada. Y ahora aquí pues vamos a emplumar porque quiero probar el poder del ferroserio, a ver si esta chispa. A mí me encanta emplumar así, la verdad. Es mucho más fácil. A ver. Adiós, que se cae. Espera. Esto es cogerle el ángulo hasta que salen las virutas que tú quieres. Es que se me caen. No te caiga. ¿Y si lo hago por el otro lado? Para que se queden ahí en el árbol. No, con esta mano no sé hacerlo. Hay que ver, ¿eh? No, con esta me sale muy gorda. Tiene que ser con esta. A ver, vamos a probar otra vez. Pues las cojo del suelo ahora. Ya está. Salen virutillas muy finitas. Unos caracolillos más bonitos. Bueno, venga, vamos a probar. Vamos a probar. Está fuerte esto, ¿eh? Esto no se cae, ¿eh? Bueno, mira, tiene aquí esta especie de muesca española, pero es como doble. Es como doble y tiene justo la medida para que pase por aquí la barrita. Que se vuelan. De la manera de la Voy a hacer así, clavándolo aquí. Vamos a ponerle aquí fuerte. Ahí. Y ahora con el canto vivo, con esto aquí, ¿está? Estoy llenito de resina, pero eso no pasa nada. Se lava después. Así que, mira, mira, mira. Va muy bien el ferrocerio, ¿eh? Ya está, así hacen, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero ahora tampoco encender aquí. Se enciende. Sí, que no queremos
Encendido. Vale. Bueno, la hoja un poco Justo que se venía. limpia todo y ya está, no pasa nada. Muchos me vais a criticar por estas cosas, pero a mí me gusta enseñar los cuchillos bien y realmente saber si funcionan. Así que bueno, en definitiva es un cuchillo que está bastante bien, lo voy a usar y vamos a probar ahora otra vez a hacer la prueba del a ver cómo rompe. Vamos a hacer un loop aquí. A ver, una medida más o menos. Ya, entero, vale, entero. ¿Sí? Vale, un nudito. Y vamos a ver si ha perdido capacidad de corte. Vamos a coger el tensiómetro. Ponemos aquí otra vez. Espera. Que lo haga tal como lo he hecho antes, con la mano encendido, a cero. ¿Vale? Ahora. Porque lo he puesto. Espera, que está muy para abajo. Me está dando. Espera, voy a poner cero otra vez. Ahora. Hostia. Ahora. 5,56. Y antes era 4,99. 4,99. O sea, Muy bien, que poquito. corta un poquito menos. Pero bueno, esto es tan fácil como llegar a casa, limpiarlo bien y afilarlo un poquito. Así que otra vez. Venga, vamos a hacerlo otro lacito. Cada vez tengo menos cordel, ¿eh? Gracias, ahí aplaudiendo. Escucha, que no tengo web, no tengo apenas cordón, ¿eh? Me he quedado sin cordón ya para cortar. Así. Pero hostia, es que nada más que apriete un poquillo ya. Cortado. Ahora. Yo creo que se te ha soltado el No, nudo. no ha valido. Haz tú el nudo. A ver. A ver, toma falsa, ¿no? Está deshecho. Y es que no me ha dado lugar. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo lleváis el verano? No sé si sois conscientes de la dificultad de venir a grabar ahora en esta época del año al campo. Es súper temprano, nos hemos venido súper temprano, pero ya hace una calor que flipa y es casi imposible venir a grabar. Pero bueno, os debía este vídeo, tenía ganas de hacer pues bueno, mi valoración. Vamos a ponerlo a cero. En la matapito, no, mijita. Ahora sí. 5,2. ¿No se ha visto? 5,2, cuando empezamos en 4,9, con lo cual quiere decir que ha perdido un poquito de capacidad de corte. Pero bueno, es lo normal, ¿no? O no, no lo sé. Un poquito. Bueno, chicos, pues nada, vamos a despedir desde aquí, desde el refugio, ¿vale? Donde venimos tantas veces, lo que pasa que es lo que os digo, hace mucha calor, incluso aquí a la sombra hace calor. Y bueno, nos ha encantado venir a haceros la presentación del cuchillo, esta colaboración de BPS Knife, que me encanta. Y nada, que nos vemos en septiembre con nuevos vídeos, nuevas publicaciones, con menos calor espero. ¿Y te vienes al refugio? ¿Lo enseñamos? Toda la razón, chicos, voy a dejar en la caja de descripción un código de descuento que da la marca. ¿Vale? Por si os interesa el cuchillo, por si le queréis echar un vistacillo a su página web, que merece mucho la pena. Yo le tengo visto, tengo echado el ojillo a dos cuchillos, lo que pasa es que son ediciones limitadas,
y no se pueden hacer las presentaciones, pero me han encantado. Y seguramente uno de esos vídeos sea el primero que os haga a la vuelta del canal, porque son chulísimos. Y ahora sí, vamos a enseñarles un poquito la casa de verano, ¿no? De aquí del monte. Venga. Con la piscinita al lado. Digo, y la chicharra. Este es el sonido ambiente que hay aquí. No hay otro. Venga, vamos. Cuidado con la cabeza. A ver, pase usted. Aquí al saloncito. Aquí estamos. Sí. Bueno, mira, aquí es donde se hace la candela, que está aquí con sus piedras. Ahora no, ¿vale? Ahora está prohibidísimo hacer fuego. Esto tiene aquí un poquito de césped artificial para cuando vienes con tu saco de dormir y tus cosas, te aísla del suelo. Y bueno, ahora hay que taparlo porque si no, esto se lo lleva la gente. Y nos plan. Ahora lo ponemos bien. Y nada, lo dicho, que nos vemos de nuevo por el canal. Suscribiros. Y dadle a un like si te ha gustado este vídeo. Adiós.